La pobreza extrema en el país tiene que pasar a la historia y al pasado, dice el presidente Felipe Calderón al poner en marcha obras de infraestructura en Oaxaca. Atlante Muñoz con los detalles de esta gira de trabajo. En su segundo día de trabajo por la región mixteca, el presidente Felipe Calderón inauguró el Hospital Comunitario de Santiago Tamazola, en Oaxaca, y puso en marcha la operación simultánea de 21 centros de salud en esa región, considerada de las más pobres en el país. El gobernador Luis Ruiz agradeció a nombre del pueblo de Oaxaca, toda vez que en las últimas 5 décadas solo se habían construido 17 hospitales en la entidad. La meta del presidente Felipe Calderón es llegar a 50 hospitales y centros de salud en lo que resta de la administración, porque dijo, es una de las formas de acabar con la pobreza que existe en Oaxaca y en el país. La pobreza extrema en México tiene que pasar a la historia, tiene que pasar al pasado. Tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos para que más gente pueda salir de la pobreza extrema. ¿Y eso qué significa? Significa abrir las puertas para que la gente salga de la pobreza. Luego de dar el banderazo inaugural a un tramo carretero de Santiago Tamazola, Felipe Calderón se llevó como copiloto al mandatario oaxaqueño Ulises Ruiz para que juntos pusieran en marcha las obras de reencarpetamiento de la carretera Huajuapan de León, Pinotepa Nacional. Ahí se anunció la inversión de 685 millones de pesos, la más grande que ha tenido la mixteca oaxaqueña en materia de carreteras. Dentro de las obras contempladas se encuentra la vía que comunicará la costa de Oaxaca con la capital de esta entidad. Hace 15 días ya fue autorizado en Banobras, en el Fondo de Infraestructura, el banco que orgullosamente me tocó dirigir, y vamos a hacer, ya empezamos, ya está licitándose, vamos a hacer la carretera que unirá a Oaxaca con la costa y Huatulco, un recorrido que antes era de más o menos 12 o 14, 7 horas, se va a poder recorrer en aproximadamente 3 horas, y me dice el gobernador hora y media, yo no manejo tan rápido, hora y media. Por otra parte, Felipe Calderón y Ulises Ruiz compartieron la pala para dar inicio al programa de piso firme en Oaxaca, porque de poco vale tanta riqueza natural si la miseria es el destino obligado de la gente. El compromiso es atender a los municipios más pobres de la entidad y que todas las casas tengan piso de cemento hacia el año 2012. Ante los más de 30.000 oaxaqueños que acudieron a los diversos eventos, Ulises Ruiz se mostró satisfecho por el impulso que ha dado el gobierno federal a esta entidad. Y el combate frontal al enemigo más grande de los mexicanos, al enemigo más grande que tenemos los oaxaqueños, es el combate frontal a la pobreza. Y hoy con hechos, sin demagogia, usted está demostrando ese compromiso. Felipe Calderón también entregó cheques por más de 8 millones de pesos a productores indígenas y abrió un parador turístico de la Ruta Dominica en el municipio de Santo Domingo, Yanguitlán, y cerró su gira con la inauguración de la red de viveros de alta tecnología y el banco de germoplasma, que permitirá reforestar la Sierra Mixteca. En la Mixteca Alta de Oaxaca se entregaron 3.759.000 pesos en beneficio de 100 productores de San Juan Yuquita y San Andrés Sinaxtla. Para México al Día, Atlante Muñoz. El presidente escuchó también las demandas de los oaxaqueños y propuso al gobernador Ulises Ruiz trabajar juntos para resolver los problemas de las comunidades más pobres del estado. Al ritmo de las notas de la canción mixteca, considerada como el segundo himno nacional, el presidente Felipe Calderón fue recibido por los oaxaqueños ávidos de respuestas para mejorar su condición social. Saludó a quienes querían verlo aunque sea unos instantes y hasta se dio tiempo para lanzar compromisos de gobierno con el mandatario Ulises Ruiz y de paso, invitarlo para estrenar la nueva carretera que irá de Oaxaca hacia Huatulco una vez que esté terminada. Yo no manejo tan rápido, hora y media de Oaxaca hasta la costa. Bueno, sí manejaba yo, pero ya me llegó la madurez y espero, pero no me tiente, gobernador, no me tiente. Ya nos echaremos un recorrido, unas carreritas ahora que esté la carretera, pero a la velocidad permitida por el CT no va a ser. No, nos iremos al paso a la velocidad permitida. Escuchó las demandas de los oaxaqueños y propuso al gobernador que juntos resuelvan los problemas de las comunidades más pobres de la entidad, principalmente en el programa de piso firme. Y a mí me gusta el reto,
de que nos pongamos el reto y además a la limón, es decir, entre los dos, de que un día todos los hogares pobres de Oaxaca tengan piso firme. Yo no quisiera asegurar que en un año terminemos con todo el problema en Oaxaca, porque luego puede ser, quizá pueda resultar más, pero los 110 mil pisos firmes apoyados por el gobierno federal, ahí van a estar. Yo espero que antes de que él termine de gobernador, desde luego antes de que yo termine como presidente de la República, todas las casas de la gente humilde de Oaxaca van a tener su piso de cemento. Durante el día, el mandatario local respaldó las acciones que realiza el gobierno federal en la entidad, particularmente en la lucha contra la delincuencia. La guardia, señor presidente. Debo decirle a mis paisanos que hay que tener muchos pantalones para lo que está haciendo el presidente Felipe Calderón, enfrentando de frente, sin dar lugar a ninguna tregua, hasta acabar con la delincuencia organizada en nuestro país, que tanto está dañando a la niñez y a las familias de Oaxaca y de México entero. Adelante en esa lucha, señor presidente. Acompañado de su esposa Margarita Zavala y de algunos secretarios de Estado, el presidente degustó de los placeres de la comida oaxaqueña y se comprometió a regresar para entregar más obras y servicios. Para México al Día, Atlante Muñoz. El secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, llama a los tres órdenes de gobierno a redoblar esfuerzos en el combate contra el crimen organizado. En el marco del sexto Encuentro Nacional de Secretarios de Seguridad Pública, el titular de la dependencia federal exhortó a sus colegas estatales a redoblar esfuerzos en su lucha contra la delincuencia. En estos momentos, el Estado mexicano se encuentra inmerso en el mayor combate que se haya dado en contra del crimen en todo el país. El objetivo de esta reunión es blindarnos como Estado y potenciar el ataque sistemático de los tres órdenes de gobierno en contra de la delincuencia. Durante los trabajos, se acordó fortalecer los instrumentos operativos entre la Federación, los estados y los municipios, así como el servicio profesional de carrera con criterios homologados para el reclutamiento, permanencia y promoción. Por último, y en referencia al Plan Mérida, el secretario García Luna afirmó que la estrategia de México es independiente y está financiada con dinero aprobado por el Congreso de la República. La operación y todos los programas que tiene el gobierno federal están soportados en recursos que el Congreso nos autorizó para este año fiscal. Ninguna operación, ningún esfuerzo que se está haciendo depende de la iniciativa Mérida. Con un compromiso inquebrantable por parte de las autoridades en la lucha contra el crimen, culminaron los trabajos del sexto Encuentro Nacional de Secretarios de Seguridad Pública aquí en San Luis Potosí. Informó para México al Día Roberto Guzmán de Luna. En este entorno, la iniciativa Mérida es inaceptable si no contiene mecanismos de cooperación con los Estados Unidos, dice en Medellín, en Colombia, la canciller mexicana Patricia Espinosa al subsecretario de Estado norteamericano John Dimitri Negroponte. Hay todo un contexto de unilateralidad en una serie de mecanismos de seguimiento que el gobierno de los Estados Unidos ha planteado y que lo hacen verdaderamente difícil de aceptar, explicó la secretaria de Relaciones Exteriores en una reunión de la OEA que se lleva a cabo allá en Colombia. Por su parte, John Walters, el zar antidrogas de los Estados Unidos, pidió al Congreso y al Senado de su país no sabotear las relaciones con México en un momento crítico de la guerra contra los cárteles de la droga, con unas condiciones insultantes para autorizar los fondos de la iniciativa Mérida. No podemos actuar como si fuéramos el Congreso de México, dijo Walters, quien urgió a los congresistas a alcanzar un acuerdo bipartidista que elimine las condiciones impuestas. En otro orden de ideas, Agustín Carsten, secretario de Hacienda, señaló que la economía mexicana se encuentra fortalecida, crece positivamente y no depende, como en el pasado, de la economía de los Estados Unidos. Al participar en la reunión de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que se realiza en Francia, París, Carsten resaltó que la economía de nuestro país está bien preparada para mantener un camino de crecimiento positivo y sólido, que además ha ganado competitividad.